Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación y por ampliarme el currículum. Yo estoy encantada. Y estaré más encantada cuando escuchen realmente el currículum de Toni Mayabriga y me puedan aplicar lo mismo. Agradecer a la organización, para mí es un placer estar de nuevo, otro año más en esta conferencia, en un foro lo decían esta mañana, que es la fiesta de la responsabilidad social. Yo creo que es un foro de reflexión que además es muy rico, ¿no? Porque antes de empezar con mi presentación y al hilo de lo que venía diciendo un poco Alejandro, la verdad es que llevo 5 años apenas con la Dirección de Responsabilidad Social de MAFRE, pero y que me ha permitido desde hace 3 años venir con cierta regularidad a Latinoamérica, ¿no? Yo he visto un avance en estos 3 años tremendo, ¿no? Casi, casi vertiginoso lo que es la responsabilidad social. Yo hace 3 años me encontré con una responsabilidad social basada en el puro asistencialismo, pura filantropía. La responsabilidad social en Latinoamérica parecía que eran los proyectos comunitarios que se desarrollaban por las empresas. Y ahora, desde hace ya un año, se viene hablando de grupos de interés, se viene hablando de proveedores, de cadena de valor, de accionistas, ¿por qué no? También son grupos de interés, de empleados. Y creo que ha sido un avance importante, ¿no? Porque eso nos pone, de alguna manera, al mismo nivel, España-Latinoamérica, y por tanto, ya no se trata de trasladar estándares desde España a Latinoamérica, sino de compartir estándares, ¿no? Por lo menos así lo vemos en MAFRE, y por lo menos desde hace un par de años yo me estoy enriqueciendo mucho con este compartir, ¿no?, experiencias. Me acompaña el Julio Bresso, que es el director de Recursos Humanos de MAFRE Argentina y el coordinador de Responsabilidad Social en la región. Y él sabe de lo que estoy hablando porque desde hace 3 años venimos organizando unos encuentros hispanoamericanos de responsabilidad social. Precisamente por eso, ¿no? por compartir experiencias. Yo creo que desde luego cada año son más ricas y cada año es un reto más, ¿no? Bueno, con este preámbulo yo empiezo a contar un poco y a reflexionar. Yo lo que quiero es reflexionar, contar la experiencia que vivimos en MAFRE y reflexionar con todos ustedes, ¿no? Bueno, simplemente unas pinceladas de lo que es MAFRE, ¿no? MAFRE es un grupo asegurador, un grupo empresarial español, multinacional, que desarrolla actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios, que estamos presentes en más de 44 países, principalmente en Europa, Asia, África y América, y en concreto en América estamos en 19 países, creo que es una cifra bastante relevante, que somos líderes en el seguro español, líderes en el seguro no vida en Latinoamérica, uno de los líderes europeos también de no vida, uno de los principales grupos en reaseguro y asistencia a nivel mundial. Bueno, esto simplemente lo que quiero transmitir es que os quedéis con la idea de que para mí todo esto es una responsabilidad. No, lejos de ser un orgullo, que también lo es como grupo, el poder estar en esos estándares, es una responsabilidad como empresa. Bueno, somos más de 34.600 empleados, más de 5.780 oficinas propias, lo que significa que estamos casi, casi, das la vuelta a la esquina y encuentras una oficina MAFRE, que esa oficina la dirigen personas, luego hablaremos por qué, sigo hablando de personas, sigo hablando de empleados, más de 83.800 agentes o mediadores o corredores que están vinculados a la compañía y que son nuestra red comercial, algo que para nosotros es muy importante. Hablamos de personas, pero ya hablamos también de grupos de interés. Más de 13 millones de clientes con los que tenemos una gran responsabilidad. Más de 76 millones de beneficiarios, perdón, con los que tenemos otra responsabilidad. Y la obtención de beneficios, ¿no? Estos son datos a 2008, pero sí me gustaría resaltar que a lo largo de 2009, que ha sido un año difícil, no hace falta que lo resaltemos, pero a lo largo de este año MAFRE como grupo ha ido dando beneficios y creo que además vamos a cerrar cumpliendo los objetivos que se estableció el grupo, y esto es importante y significa que de alguna manera
aun con la crisis, algo hemos debido hacer bien todos estos años como para poder seguir manteniendo también la generación de valor a nuestros accionistas, ¿no? Que es otra de nuestras obligaciones. Bueno, presencia en el mundo, aquí lo tienen, aquí estamos, ¿no? Creo que es importante. Ahora, dentro de un rato me referiré principalmente a nuestra presencia en América. ¿Por qué la responsabilidad social? Por principios. En MAFRE lo hacemos por principios. Me ha llamado la atención en la presentación de Alejandro que decía la matriz y las filiales, dos ritmos distintos, creo que era así. Bueno, no, sí. Dos velocidades de desarrollo diferentes, ¿no? Sí, tiene que ser así. Y en una multinacional yo lo comparo con una madre y unos hijos, ¿no? Al final es la madre la matriz y los hijos las filiales. Cada uno es diferente, cada uno tiene sus necesidades de crecimiento. A todos hay que acompañarlos y todos al final tienen que crecer, ser guapos, maravillosos, desarrollarse, estudiar cuatro carreras, cinco idiomas, todo eso, ¿no? Bueno, en fin. Pero algo parecido pasa con la responsabilidad social, por lo menos en las multinacionales o por lo menos como lo concebimos en MAFRE. Cada uno tiene que tener su tiempo y su desarrollo, sin prisa pero sin pausa. En nuestro caso, por principios, como casi todas las empresas españolas, y bueno, pues aquí hay dos referentes importantes además que me acompañan, lo hacemos por principios, ¿no, Antonio? Lo hacemos por principios, por valores. Bueno, no hay modelos universales, tenemos nuestro propio modelo para el equilibrio, tenemos nuestros principios, nuestra política de responsabilidad social, nuestro mapa de grupos de interés. Vamos a repasarlo brevemente, porque yo creo que de alguna manera, bueno, esta es la base de nuestra responsabilidad social de MAFRE, ¿no? Tenemos nuestros grupos corporativos de interés que cada país tiene que adaptar a sus necesidades, a su realidad social. Bueno, tenemos un modelo que para nosotros es el eje de la responsabilidad social, que se basa, se lo voy a desplegar, en tres patas: un buen gobierno, una gestión ética, un cumplimiento de las leyes, como no puede ser de otra manera, una transparencia, que se ha mencionado la transparencia, bueno, pues también lo tenemos como objetivo. Una pata de responsabilidad social donde partimos de un plan integral de responsabilidad social para todo el grupo, donde tenemos que tener toda la, de alguna manera, el tema de la equidad con los grupos de interés, donde al final, bueno, pues se refleja a lo largo de un año en esos informes de sostenibilidad o de responsabilidad social que las empresas hacemos. Una contribución a la sociedad que MAFRE desarrolla a través de su fundación MAFRE, lo tenemos separado totalmente la actividad mercantil del grupo de la actividad fundacional. Es un modelo, aquí se habla de filantropía estratégica o de, bueno, yo creo que cada empresa tiene que buscar su propio modelo de actuación y contribución. En nuestro caso, tenemos una fundación empresarial que desarrolla cinco líneas de actuación, cinco áreas, desde seguridad vial hasta acción social, hasta seguridad y medio ambiente, que no es nuevo, que MAFRE la lleva desarrollando desde 1975. Quizá no haya sido lo más conocido del grupo, no importa. Nosotros contribuimos a la sociedad y seguimos contribuyendo y seguiremos contribuyendo.